No, Darío Gandini, una persona tranquila, una persona que le gusta mucho estar en familia, estar en su casa tranquilo, pasar el tiempo con los hijos y bueno, después entrenando también tranquila, con ganas de mejorar día a día y bueno, es algo que me gusta, así que lo hago con muchas ganas. No, muy buena persona, que siempre trata de evitar cualquier tipo de problema, siempre charlando, creo que las personas y todo el mundo se entiende. De esa manera, y bueno, soy una persona muy tranquila, quizás muy generosa y con mucha ganas de progresar y aprender. Corto, ¿no? O le bota, mejor dicho, a Vicente Sánchez, que llegaba atrás de Vicente Matías Buoso. Aquí viene ahora Everaldo Barbosa, se metió al área. Barbosa tocó atrás para Gandín. ¡El Necaxa! Servicio en diagonal hacia atrás. Llega Gandín. Dispara el balón desviado por la defensa. Le desvían completamente la trayectoria a Memo Ochoa y se va al fondo al 42. Gana Necaxa 1-0, Ricardo Peláez. Empecé de muy chico, gracias a Dios se me dio la oportunidad de debutar muy joven. A los 16 años ya estaba jugando en primera división, así que la verdad que eso me ayudó muchísimo, quizás a la edad que tengo, a tener mucha experiencia, a pasar por muchas cosas y bueno, es lo que me deja el fútbol, es que ya he jugado bastante y que seguramente tengo para jugar mucho más. No, de chiquito, antes de debutar en primera división, jugué de libero, pero porque mi papá era el técnico y me quería poner en ese puesto y bueno, yo le hacía caso. Mi papá se va del club donde estoy, que era el técnico, y llega otro técnico nuevo y me preguntó de qué jugaba y bueno, creo que ahí tuve la posibilidad de decir o elegir el puesto que me gustaba, le dije delantero y de ahí en más quedé. Sí, sí lo recuerdo. El primer gol en debutar fue en segunda división, jugando para Atlético de Rafaela, en el fútbol argentino, contra Quilmes. Y en primera división, también para Rafaela, le hago el gol a Arsenal, en cancha de Racing. No, creo que para el jugador de fútbol lo más lindo que hay y para un delantero es hacer un gol. Creo que no hay satisfacción más grande que esa cuando ves entrar la pelota y más cuando tenés un marco tan importante que es el fútbol argentino, la gente y el mismo mexicano también cuando hace un gol es una satisfacción hermosa que creo que no la cambiás por nada. Sí, que mi papá siempre me dijo que el fútbol es para divertirse, que nunca cambie mi manera de jugar, que siempre trate, como se dice, de morir con la mía. Y bueno, creo que le hice caso, que no me fue tan mal y que espero seguir haciendo lo que me trajo hoy acá a Necaxa para seguir mejorando. Y cuando llego a Necaxa, la verdad que me toca el primer partido debutar con Jaguares. Fue una sensación muy linda, una sensación que quizás no voy a olvidar porque se me dio todo, debuté con un gol, el equipo por ahí empató, pero creo que había dejado otra sensación, era un partido para ganar. Y la verdad que ahí en más vi que el fútbol mexicano es muy importante, que el fútbol mexicano quizás por ahí te abre puertas al fútbol exterior y bueno, trataré de hacer bien las cosas para por ahí seguir progresando. La obtuvo en el área, recorte, el disparo, ¡gol! ¡Un gol! No hay comparación con la sensación de hacer un gol, pero la verdad que me pareció extraño porque había llegado hace poco, hacía quizás 2 semanas que estaba con mis compañeros y bueno, una jugada que recupero, que por ahí me tocó la suerte de cruzarla y hacer el gol, pero me pareció extraño porque hacía 2 semanas y vi la unión que había en este grupo, la amistad, la generosidad, la verdad que me han tratado muy bien y bueno, creo que de ahí en más me dieron el impulso como para seguir adelante. El Necaxa significa mucho, es el que me abrió la puerta para venir a México, para cumplir quizás uno de mis sueños que era jugar en la primera división mexicana. Y la verdad que estoy muy agradecido. Esto no se vive todos los días, lo que es el Necaxa, dirigente, cuerpo técnico, toda la ciudad de Aguascalientes que me ha tratado muy bien. La verdad que lo único que tengo para decirle es que estoy muy agradecido. La afición del Necaxa.
la afición de Necaxa, la verdad que me ha tratado muy bien, ¿no? Desde que llegué siempre me brindaron cariño, siempre me hicieron saber que por ahí estoy haciendo bien las cosas, porque nunca me reprocharon nada, y eso cuando se lo hacen sentir a un jugador es muy importante. No, creo que el mate por ahí es bueno para compartir con amigos, pero cuando llega la tarde es infaltable para la familia, para compartirlo con mi señora, para charlar, para un montón de cosas, la verdad que es muy necesario. Vamos a valorar mucho las cosas que hoy por hoy quizás tengo la suerte de tener, que veo en mis hijos. Por ahí éramos una familia que nunca nos faltó para comer, gracias a Dios, pero que teníamos limitaciones, como por ejemplo la bicicleta la tuve recién a los 5 o 6 años, juguetes muchos no tuve. Hoy en día por ahí mi hijo lo veo andar en un cuatriciclo y digo, qué manera de valorar las cosas antes porque no la tenía. Y quizás hoy lo que le quiero enseñar a mi hijo es que aprenda a cuidarla, que aprenda a valorarla y que sepa lo que cuesta tener esas cosas. No, son mi vida. Mi señora por haberme acompañado a todos lados, por siempre haberme aguantado en las buenas, en las malas. Y mis hijos, creo que para la gente que tiene hijos es algo increíble. Vivís para ellos, pensás todo el tiempo en ellos y creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ídolo, Maradona. Futbolísticamente es y será el más grande del mundo. Y Ronaldo, que se acaba de retirar. La verdad que yo siempre quise no copiar, pero he sacado muchas cosas o aprendido muchas cosas de él. Y detrás, futbolísticamente, mis viejos. La verdad que uno cuando va creciendo va viendo las cosas y los esfuerzos que hicieron mis viejos para que hoy yo esté acá, la verdad que es impresionante. Así que mis ídolos son mis viejos, sin duda. Se termina ya en las manos de este hombre que hoy utiliza un suéter cero discreto, Óscar el Conejo Pérez. Estando largo, aquí la posibilidad, Gandí con este tiro. ¡Gol! ¡Gol! Se devora la marca de los Gandí. Se ponen de acuerdo los defensores rojinegros para ver quién atacaba y quién podía despejar ese balón. Se pone las pilas, vean desde dónde viene el servicio. Se pone las pilas Gandín para ganárselos, el rebote le queda a favor. Saca el tiro como viene, no deja caer nunca el esférico, el balón entra botando para el 1-0 Juan Pablo Romero en este partido. No, aportar lo que vengo haciendo, ¿no? Sea afuera, dentro de la cancha, lo que uno sepa hacer. Si me toca adentro, dejar, como creo yo que dejo todos los partidos, la vida, el sudor, que nunca va a faltar la entrega, y que seguramente que seguimos por este camino como lo estamos haciendo, yo creo que el Necaxa se va a salvar y eso estoy muy, muy decidido.